Bueno, seguimos en la 105, en Todo Es Posible. ¿Hubo cambio de lugares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 perros. ¿Cuántos perritos? Claro, esto no es el campo de Nicole Neumann, esto es la vida real, porque tenemos a la persona certificada para hablar del día de hoy, el 21 de julio, Día del Perro, Internacional del Perro. Feliz día. Ah, mira vos. Gracias. Feliz día, perris. Bueno, no, vamos a hablar en nosotros serio. Nosotros decíamos unos caniches. Hoy... Bueno, ¿a quién tenemos con nosotros? Al señor Adrián Sigal. Veterinario especialista, fuerte el aplauso. ¿Veterinario cómo se llama? Centro Clínico Veterinario. Muy bien, ahí está, nada de veterinaria, no, es el Centro Clínico. Muy bien, muy bien. Bueno, aparte de veterinario, es ciclista, surfista, maratonista. Respirá y seguí, dale. ¿Y qué más? Ahí está. Un par de cosas más. Nadador. Asador. Bueno. Tengo muchos títulos. Muy bien. Y bueno, y obviamente vamos a hablar en este día tan especial, el Día del Perro, te queremos hacer algunas preguntas. Bueno, a eso vine. Bueno, muy bien, porque sos nuestro vecino y te trajimos un poco más de las orejas. Me dijeron que están escuchando, así que del otro lado, pórtate bien. Vamos a hacer buena letra. Bueno. No te hagas el perro. Los malos chistes de Ernie, mirá vos. Bueno, hablando de animales, hablando del Día del Perro, el perro tiene cuidados especiales. Creo que más sí. allá de... Es un animal doméstico también, porque podemos tenerlo en casa. De lo más lindo son. Y sí. Sí. Para, bueno. Primero quiero hacer quiero poner unos sí. datos. En Argentina se festeja el Día Nacional del Perro el 2 de junio. Ajá. Porque iban dos policías, no sé en qué barrio en Buenos Aires, con un perro. Sí. Policía, entrenado. Y vieron a dos sospechosos, le dieron la voz de alerta y los dos sospechosos le dispararon a la policía. Un policía cae herido y el perro, por defender a su compañero, ataca al ladrón. El otro ladrón le disparó, lo mató al perro, pero el perro alcanzó a morderle el bolsillo. Resulta que en la tela del bolsillo quedó el documento del malviviente y pudieron dar con el tipo que le había disparado a estos dos policías. Entonces, a partir de ahí... Se dice que el 2 de junio es el Día Nacional del Perro en Argentina. Muy bien. Y el 19 de ahora, el 21 hoy, de julio, hoy, perdón, sí. Es el Día Internacional porque es para que se tome conciencia de los perros de la calle y abandonados y todo eso, de los cuidados de los perros. Muy bien. Muy buena la aclaración porque vale destacar el día también. Muy bien. Completito. Sí. Bueno, hablemos un poco de los cuidados, ¿eh? Aquellos, las personas, familias que tienen animales en la casa, como puede ser un gato y demás. Bueno, el perro tiene cuidados especiales. Por ejemplo, el pelo del perro. Viste que hay gente que dice, ay, me deja el pelo en todos lados. ¿Tiene algo que ver con la salud del perro? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, el pelo, nosotros sabemos que hay épocas que pelechan, que lo cambian. Claro. Pero la salud del pelo, la salud del pelo del perro va enganchada de acuerdo con la alimentación, con parásitos externos que pueden estropear un poco la piel y perder el pelo. Cuando el perro pierde mucho pelo, bueno, hay que ver el tema de la alimentación, sobre todo. Por eso son alimentos que le faltan zinc, cobre, vitamina A, que también afecta la piel, toda esta falta de vitamina A. Y cuando pelechan, sí. lo mejor que hay es pasarle esos cepillitos que vienen finitos para sacarle todo el pelo muerto, así que no te lo pierden por la casa. Bien, vos dijiste tema de alimentación. El sí. tema de la alimentación también debe ser muy importante. Esto de, ¿viste cómo el ser humano hace un picoteo todo el tiempo? ¿Es bueno el picoteo en el animal o no. cuántas veces hay que darle de comer? No, nosotros, hay muchas teorías. Básicamente lo que decimos es dos veces bien en el día, pero por ahí nos da lástima y algún granito más de comida a mitad de mañana y a mitad de la tarde no le viene el mal, como para que se entretengan. Bien. ¿Está bien? Siempre es bueno también como un tentempié, darle algún hueso grande o esos huesos que vienen de cuero de chancho, que ellos se entretienen también, no están tan ansiosos y aparte lo que produce salivación cuando están con los huesos. Esa salivación te limpia las encías de los dientes y como que evita un problema, evita un poco los problemas de gingivitis en el perro. También como el ser humano, ¿no? Se tiene que tener una limpieza clara, ¿no? De los dientes, las sí. encías. Sí, bueno, con el asunto es que cuando el perro come alimentos blandos, no saliva, no produce saliva, entonces no se limpian los dientes. Al no limpiarse por no tener saliva, entre el diente y la encía se produce como un fondo de saco y ahí prosperan, queda el alimento blando, queda ahí que se echa a perder. Se hace el sarro también. Claro, bueno, ¿qué pasa? Prosperan bacterias entre el diente y la encía en ese fondo de saco,
esas bacterias se calcifican y se produce sarro. Bueno, esto lo que produce es problemas de pérdidas de piezas dentales y aparte, bueno, no comen porque tienen dolor y todos esos problemas de encía también nos producen problemas cardíacos. Cualquier enfermedad en la boca, como cuando va al dentista que tiene sí, una infección claro, y te tenés que sacar una muela y dice, no, primero tenés que tomar antibiótico. Sí. Cualquier infección en la boca va a parar las válvulas cardíacas, un problema de endocarditis. Uh-huh. Adrián, una de las consultas que por ahí siempre son frecuentes, en esta época donde, bueno, son temperaturas muy bajas, donde hay heladas y demás, ¿qué se recomienda? ¿Que el perro esté adentro, que esté afuera? ¿Depende de cada perro? Y lo ideal es tenerlo adentro calentito, que se queden calentito adentro. Pero bueno, el perro tiene un manto de pelo, está preparado para las inclemencias climáticas. Lo ideal es que tengan un lugar bajo techo, sería lo ideal, con una buena cucha, algo que le haga también de que lo separe del piso, un colchón, algunas mantas, cartones, y si están bajo techo, mucho mejor. Si lo querés tener adentro, ellos van a estar contentos. Imagínate, al lado de la estufita, calentito, que se van a quedar. Pero bueno, si no tenés eso o no lo querés meter adentro de tu casa, hay que hacerle alguna especie de refugio con techo, que esté separado del piso, que está frío, que no le entre el viento frío a la noche. O sea, mantener un poquito resguardado del frío. Y en las altas temperaturas en verano, mucha hidratación. Mucha hidratación y sombra. Y no tenerlos atados, por favor, que no estén atados. Sí, hidratación con agua fresca y limpia, tratar de cambiarse, si tenés un recipiente con agua, tratar de cambiárselo en el día dos o tres veces, que no se le caliente, que no forme verdín, siempre que el agua esté fría y limpia. Seguramente tendrán en la veterinaria muchas consultas con respecto a los parásitos en los perros. Sí. ¿Cómo se desparasita? O sea, ¿cuántas veces por, no sé si se hace por mes, por semana, por año? Bueno, mirá, básicamente el plan sanitario de un perro empieza a partir de los 45 días de edad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el aparato inmunológico recién está preparado en esos días para recibir vacunas. Antiparasitario se le puede poner unos días antes. En realidad se hace junto con el plan de vacunación, cuando le ponemos las vacunas se hace un plan antiparasitario y después, depende qué tipo de parásito, se puede repetir a los 15 días y después a los 4 meses o cada 4 meses, depende de qué parásito. Pero bueno, siempre cuando va el perro, que le hacemos una libreta sanitaria o algo que nos lleve un registro, depende de qué parásito se puede dar el tratamiento para ese tipo de parásitos. ¿Y el calendario de vacunas medio parecido también? El calendario de vacunas empieza a los 45 días con una quíntuple, con antiparasitario. También se puede dar séctuple, que séctuple es para leptospirosis aparte, que es en zona endémica. Acá no tenemos, no es zona endémica la leptospirosis, entonces tratamos de no darla. Si damos la quíntuple, se hace un calendario de vacunas. Cuando son chiquitos van más seguidas, 3 o 4 vacunas, depende de la edad. Y después anualmente, siempre teniendo en cuenta la antirrábica, que a partir de los 7 meses hay que darla, que es por si muerde alguien, ¿no? Claro. Por supuesto. Eso va con un carnet especial que lo da el Colegio Veterinario, que ese tiene que archivar, y ante algún problema, si el perro llegara a morder a alguien, tener eso nos evitaría un dolor menos de cabeza. El tema de los parásitos, por ejemplo, en la parte urbana, en el campo, ¿hay más riesgo en el campo porque están con otros animales? Sí, o... sí, bueno, en el campo tiene un parásito que es el Esquistosoma reflexus. No, perdón, me equivoqué. No, bueno, se me igual fue, vos no decís eso, no, zaraza, y te vamos a decir que sí. ¿Qué sé yo? Esquistosoma reflexus es un problema que tiene un ternero al nacer, perdón. Ah, bueno. Hay un problema con un parásito que se ve mucho por ahí en zona de montaña, a veces donde hay muchas ovejas, que se transmite de la oveja al perro y del perro a las personas y te produce cierta lesión en el hígado que es bastante importante. Por eso en el campo tenemos que tratar de tener los perros con el plan de vacunación completo, sobre todo de parásitos para que no contagien, si más si hay ovejas. ¿Qué pasa cuando el perro come mucho o demasiado pasto? Es una pregunta curiosa que tenemos en el equipo. Se purgan. Dicen que a veces porque están descompuestos comen pasto. Sí. Incluso hay veces que lo vomitan.
Pero dicen que para purgarse, capaz que porque están un poco descompuestos y llenos, comen pasto para... Es como una solución que ellos buscan, digamos. Claro, como una solución que ellos buscan. Como el sartal para... que toman. No, no sé si como el sartal, sino que yo calculo que lo hace para que corra más rápido... El tecito, poner que... La fibra esa del pasto, calculo que lo hace correr más rápido el alimento por el intestino para poder defecarlo y eso. Adrián, recién tocaste un tema que dijiste de los perros de la calle. Bueno, ¿cómo estás viendo vos como veterinario la cantidad de perros abandonados, perros de la calle, que bueno, que por ahí uno no sabe si tienen la vacuna correspondiente, que por ahí muerden y demás? Bueno, ¿cómo ves todo ese tema? Y ya es un tema que se viene manejando hace mucho tiempo. Creo que se ha mejorado un montón. Lo que pasa que acá, sin mezclar, cuando hay cierta, faltan cierta calidad en la vida de las personas, que no te entra demasiado dinero a tu casa, empiezan a largar los perros a la calle porque no tienen alimento. Por ende, son los primeros que caen. Obviamente esos perros no tienen vacuna, o si lo tienen, alguno. Pero bueno, se ha mejorado, se ha trabajado mucho. Esta gente, que son grupos espectaculares, lo ha trabajado mucho, lo vienen manejando, pero es un problema que, bueno, que va a seguir avanzando. Pero creo que se viene manejando bastante bien. Sí, obviamente siempre vamos a tener algún problema, algún perro que muerde la rueda de los autos, o que ha pasado... gente que ha ido a la veterinaria con problemas porque hay perros en la calle que han mordido a cierta persona. Bueno, lo han acomodado, esos perros estaban vacunados por suerte porque lo venían vacunando, sobre todo la antirrábica. Pero bueno, se viene trabajando bastante, no es un tema fácil de trabajarlo por la gran cantidad de animales que hay, pero bueno, gracias a Dios hay gente comprometida con ese que lo viene trabajando, y yo creo que con el correr del tiempo va a estar mucho mejor. Y otro tema que te quería consultar, hace un tiempo en Carlos Casares, lamentablemente tuvimos mucho envenenamiento de perros. Sí. ¿Se puede detectar, saber si la comida está envenenada y demás? Porque por ahí uno saca a pasear el perro y ve que hay algo en la calle y lo deja comer tranquilo. ¿Se puede detectar eso o no? Mirá, me tocó un caso que fui a ver dos perros envenenados que habían salido hacía menos de media hora de la casa. Me llamaron a las 7 de la mañana y me llamaron, enseguida nomás le hizo efecto, y encontré en la vereda pedacitos de pollo. Y me puse a ver, y llegaban las moscas, tocaban el pollo, hacían 15 centímetros y caían muertas. Ay, no. Bueno, entonces lo recomendable es que si... Lo mejor es que no siga ocurriendo esto. Esto lo toco más un poco más con más serio todavía. Lo recomendable es que no siga ocurriendo, y si sigue ocurriendo, bueno, tratar de encontrar al culpable. Pero no me entra en la cabeza cómo puede ser semejante, porque te agarra un nene. Exacto. Te agarra, sí, una persona. Entonces yo recomiendo, de mi punto de vista, que nosotros estamos acostumbrados a la mañana, bueno, sacamos el perro a la vereda, no sacarlo directamente, o ver, o darse una vueltita a ver si hay algo raro tirado, claro. Porque es evidente, no vamos a ver si el veneno está en la comida, porque no la vamos a ver, porque pero bueno, si vemos un pedazo de carne, es sospechoso, entonces, desde mi punto de vista, mirar a ver qué hay, si hay algo en la vereda, y si lo sacás, sacarlo con una correíta, y siempre tengamos en cuenta llevar la bolsita para juntar la materia fecal, para no perjudicar al vecino. Y bueno, y ver qué hay de ahí. Pero... ¿Y estos dos casos, bueno, se pudieron salvar? Fueron mortales. Muerte instantánea, no hubo nada para hacer. Ya cuando llegué, los dos estaban muertos. Pero bueno, los síntomas eran evidentes de envenenamiento. Y bueno, y encontré ese pedacito de pollo. Incluso lo habían tirado con una bolsa de nylon, que lo habían usado como guante, calculo. Y la dueña del perro le metía la mano a la boca porque, bueno, querían salvarlo. Estaba lleno de espuma, que no quiero ser muy gráfico con la descripción de esto, y bueno, automáticamente le dije que se vaya a lavar. En caso de encontrar algo que nos parece que es veneno o algo, no lavarse enseguida con agua y jabón. Primero mucha agua, porque los venenos son liposolubles, y si vos te lavas con jabón o detergente, pasa más rápido la piel. Entonces, cuando manipulamos a algo que nos parece que es tóxico, que tiene un veneno de eso, primero mucha agua, hacer correr mucha agua, después sí agua y jabón. Pero al principio, mucha agua, no directamente agua y jabón, porque te puede absorber por piel. Y lo mismo, a ver, tal vez
hay venenos que por ahí son mortales y otro que por ahí te da un poco de tiempo. Si ves algo raro en el perro, avisar al toque. Si ves algo raro, espuma, que están con tembleque, que se caen, que tiene mucha espuma por la boca, al toque, llamar al veterinario. Vamos a algo un poco más Vamos lindo. A algo un poquito más por divertido. Por favor, sí. ¿Vos tendrás perros? Tengo, ¿cuándo? Sí, tengo no, la, me muero. La Talita, sí. Que es una de la calle que vino de La Plata. Sí. La Rati, que otra la que Rati. Encontramos acá, que estaba en la veterinaria. Que estaba en la veterinaria, pero como se portó mal y me rompió todas las agendas con número de teléfono no. y número de QI, se fue a vivir a casa y tenemos uno que se llama El Manuel. No Manuel, no quiero que... El Manuel. Que le quedó, decimos Elma. Claro, es un perro blanco que cruza de la Rati. Sí. Que, de la Talita, que era cartonera en La Plata sí. y acá está bien. Y un perro que yo tenía se llamaba Pistón, que era un border collie, que ya, bueno, ya cumplió su ciclo, pobrecito. Sí. Así que tenemos 3 gatos y 3 perros. Dale. Sí. Bien. Estás bien equipado. Eso están dando una buena vida los gatos ahora con el invierno. Bueno, hablando de tus perros, contanos alguna anécdota, porque vos como dueño de perros, como ser veterinario también, o alguna anécdota que te haya quedado de algún dueño de algún perrito que te trajeron, no sé, alguna que te ande dando vueltas y por la cabeza. Y con el tiempo qué sé yo, son muchas las anécdotas, o sea, lo que nos queda es las cosas buenas, cuando que hay veces no se salvan los animales. Y bueno, nos queda eso de que la gente estuvo contenida en ese proceso. Viste, que son anécdotas entre tristes, pero son anécdotas lindas porque los acompañamos en ese proceso de la pérdida de un animal viejo o de un animal que los acompañamos en ese momento y la gente nos da las gracias de apoyar, de acompañarnos en ese proceso. Sos como una especie de contención para la persona. No, bueno, muchas veces nosotros tenemos que entender que la vida de los animales es más corta que la nuestra. Sí. ¿Cuánto puede vivir un perro? Y un perro grande, 9, 10, 12 años. Y los chiquitos, más chiquitos, 15, 18. Pero bueno, hay una parte que es el proceso desde que estamos atendiendo y es una anécdota, no sé, capaz que un poco triste, pero es parte de tener una mascota. Y sí. Y acompañar ese momento, la gente muchas veces está contenta porque tiene alguien que los acompaña, el que los atendió hasta el último momento. Después sí, anécdota de perro, me han corrido perros, me han mordido, qué sé yo, en la veterinaria. ¿No te han matado? ¿Eh? No. ¿Lo mataste? Firme, no, claro. No. En la veterinaria las internaciones son a UPA. Porque tenemos los perros internados, los gatitos internados UPA muchas veces y vienen los dueños y se encuentran con que está el gato caminando por la veterinaria entre los libros, entre claro, las carpetas, no. Está ahí jugando, así que, bueno, se encuentran con eso. Eso de que te rompen cosas, como contaste, no, de que sí, hay un perro que te rompió todo. Las sí, agendas. Cuando uno tiene el perro de muy chiquito... Yo tenía todo. Una amiga que el perrito era tan lindo, era un caniche blanco, no, era un amor, qué sé yo, pero un día entró a la casa y todos los zapatos... Roto. Ay, yo me muero, me contó y me agarró, bueno, me agarró algo. Ahí también el otro día nos pasó que también otra cosa a tener en cuenta con los cordones. Sí. Porque bueno, el otro día tuvimos una operación, tuvimos que operar un perro, se había traído un cordón. Ay, chico. Así que bueno, gracias a Dios está bien, pero es... Sí. Una salchicha así, no le pudimos sacar los puntos porque es imposible agarrarla. Ah. Después, anécdota, no se han venido por la perra descompuesta y se terminó llevando la perra con los 5 o 6 cachorritos. ¡Ay, claro! No sabíamos que iba a tener. Claro. Así que cuando venían o llamar cuando doy de alta a un animal, por ejemplo, hemos operado una perra y le digo llamo a la casa... Y le digo, tengo malas noticias. Dice, ¿qué? No se murió, está bien. Pero vengan a buscar porque no la puedo tener porque ya se quieren ir claro, al toque. Claro, ya está. Entonces vienen todos a buscarlo. Pero sí, gracias a Dios, tenemos muy buenas anécdotas. Sobre todo con la felicidad del animal sano y la gente que se va contenta. ¿Y el tema castración, a partir de qué edad? Mirá, nosotros, depende. En los perros, perros machos, cuando ya se le notan el bolillero, digamos, pero esperamos unos meses, 6, 7 meses, un poquito que desarrolle. En el gato también, y las gatas, cuando hacemos ovariectomía, que sacar el ovario con el útero, ovariectomía, sacar el ovario solo, esperamos más o menos entre 5 o 6 meses, que se note bien cuando ingresamos al abdomen para sacarle. ¿Y es recomendable o no? La castración, tanto en gatos y en perros, es recomendable. Primero por una cuestión de higiene, una cuestión de salud.
Sobre todo en perro que cuando no quieren operar a alguna perra que le dan pastilla anticonceptiva, eso predispone a tumores mamarios. Que después hay que operar, pueden hacer metástasis, que en verano se lastiman y bueno, hay miasias ahí, o sea, o se juntan moscas, producen gusanos. No es muy agradable eso, no. Gusanos, pero bueno, te lo digo como es, o sea, sí, sí. Así tal cual. Y bueno, es recomendable la castración también en las perras. ¿Y el baño? ¿Cómo es recomendable bañar un perro? El baño, mirá, ahí. No quiero ir en contra de lo que tienen bañadero de perro. A ver. Pero bueno, partamos de la base que el perro tiene en la piel ácidos grasos, que es una barrera de defensa de infecciones, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros bañamos muy seguido un animal, lo que producimos con el shampoo es sacarle esos ácidos grasos, entonces nos queda una barrera de defensa menos para infecciones bacterianas o lo que fuese. Recomendamos el baño, pero no en forma periódica, o sea, una vez por mes, como mucho. Más no lo recomendamos nosotros. Incluso es algo que no nos dedicamos porque hacemos clínica, pero en realidad nosotros recomendamos que el baño sea una vez por mes o una vez cada 20 días. Lo mismo que el corte de pelo, digamos. No, el corte de pelo también. Por ahí en verano está todo bien, pero en invierno no, que no le corten el pelo, que anden con las rastras. Porque es protección para ellos. Es protección. ¿Y con el olor? Viste que, no sé, ponele, voy a contar algo medio desagradable, pero por ejemplo, el ser humano, si tiene que ser de algún lado y salió con todo el olor a cocina o a comida o qué sé yo, te tiras un chuf chuf y por ahí zafás. Viene perfume perro. Para perro. No, bueno. Hay de varias fragancias, sí. Vos lo traes a la veterinaria y después se va con olor a fragancia. Sí, viene de varias fragancias. Ahora. Bien. O sea, es como el zafir, pero para el perro. Bueno, ponele, por acá tiene varias fragancias. Aparte tenés para hembra, para macho, para bebé, sí. Para perro geronte. Tenés también desodorante. Sí, tenés varias fragancias, sí. Incluso, bueno, tenés limpia lágrima, que los caniches siempre los vas a ver con acá. Sí. Acá negro viene, ¿qué pasa? O con la saliva, ellos se la embetían y queda negrita porque la saliva tiene oxígeno, sí. Y el oxígeno se oxida y le oxida el pelo. Tenés producto que es para limpiar eso también. Claro, cada raza de perros debe tener también su mundo, porque vos me hablas de un caniche, me hablas de un Doberman, me hablas... ¿Cómo? Bueno, sabemos que el caniche es una de las razas más inteligentes, igual que el Border Collie. Pero ponerle, tiene predisposición a hacer criptorquidio, que es cuando un testículo se le queda arriba. Ajá. Bueno, después ponele el boxer, es muy lindo perro, pero tumor que anda dando vuelta en el mundo, palo, agarra el boxer. ¿Viste? Sí. Que lo tratamos, se tratan, hay que. Bueno, por eso. Y el tema de los perros, viste que hay tantas noticias, que bueno, hay mucha polémica, porque están los dueños que defienden, hay mucha gente que tiene miedo de, por ejemplo, estas razas que son más combativas, ponele, como por ejemplo el Doberman, como puede ser el Pitbull. El Dogo, Claro. El Dogo. Bueno, ¿qué puedes decir? Por ejemplo, yo calculo que la raza de perro no es la mala, sino de la forma en que se lo críe. Exacto. ¿Está bien? Ahora hay un poco de inseguridad en algunos barrios, en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, uh-huh. Entonces la gente se ha hecho de perros. Hay que tener en cuenta que unos perros, de esos perros son adiestrados. Son adiestrados para proteger los hogares. Exacto. O sea, hay lugares que los adiestran para proteger, yo lo he visto. Entonces, cualquier señal que al perro le dé una inseguridad pueden atacar. Pero yo me parece que el problema no es del perro, sino de la persona que tiene esos perros porque no tiene los cuidados necesarios. Ya sea tapiales, viste que está cercado el lugar, entonces si se escapan o algo, bueno, pueden producir algo. En realidad yo creo que las razas no hay ninguna raza mala, sino que bueno, hay alguna raza que te imponen un poquito de miedo. Y vamos a ser sinceros, si te muerde un caniche o un Yorkshire, es una boquita así que no tiene tanta claro, fuerza. Claro, tal cual. Pero a lo mejor te muerde un pitbull o te muerde un dogo y claro, la mordida de ese perro te va a ocasionar una herida. Bueno, ahí es donde tiene la culpa el dueño, porque si sabemos que tenemos un perro de esa raza, que puede ser peligroso, pero no porque la raza sea mala, sino porque el tipo puede accionar ante cualquier inseguridad o cualquier miedo, que tenga los cuidados necesarios, que esté cercado, que lo lleven con bozal, ¿está bien? ¿Me explico? Sí, sí. Que tengan los cuidados necesarios los dueños para eso. Y la responsabilidad, ante todo. Correcto. Y como veterinario, obviamente me van a decir las dos, pero ¿preferís un perro de raza o un puro? Un puro perro, como se dice. Que... Yo elijo un puro perro, siempre yo tuve también. Un puro perro. Si tengo que elegir uno de raza, me gusta mucho el Border Collie. Ya tuve y me queda acá en el corazoncito el Border Collie.
Pero... ¡Ay, es tierno el vete, chico! ¡Algo de ternura tengo! Pero... Porque te deben decir mucho que sos frío también, porque sí, como todo médico o todo toda persona que también tiene que estar con la enfermedad, luchando, como vos decías, fuera del aire, te gusta operar y demás, debe haber algo que también todos decimos, che, sos frío para... Y tenés que ser frío. Pero en el fondo frío, también... Un poquito frío porque si... Si viene un animalito mal y todos nos ponemos a llorar, nadie actúa. Exacto. Pero bueno, a lo mejor tenemos otra forma de demostrar. Pero como vos decías también, fuera del aire, vos nos decías, hay que ser frío para los demás, pero después, claro, después capaz que llorás en tu intimidad, llorás. No, vale, con mi hermana, ella hace anestesia. Un saludo para Danisa. Un saludo para mi hermana que está acá, está metro, está escuchando la radio. no hay lugar para llorar, una vez se nos dio... Que hubo un problema y le dije no, ayúdame a terminar la operación y después que terminemos llorá tranquila, le digo, pero ahora ayúdame a terminar la operación. Bueno, fue así. Terminamos la operación. Y eso pasa un poco lo que decíamos recién fuera del aire, cuando te toca la eutanasia, cuando ya el perro no tiene nada que... triste ese tema. Que vos decís, bueno, es mejor que se vaya y no alargar la vida. Bueno, esos momentos también son difíciles. Y son difíciles. Lo que tratamos en el momento de la eutanasia... hacemos algo que por ahí a nosotros nos parece que es lo mejor. Primero tratar de ir a la casa, no terminar. Si el perro está enganchado con el medio ambiente y está sufriendo, pero está enganchado con el medio ambiente, vamos nosotros a la casa de hacer la eutanasia y lo que pretendemos es que el dueño del animal esté junto a él. Que ese último momento no la pase solo, que no esté solo en una veterinaria fría, en un lugar que desconoce. Entonces lo que pretendemos es que ese último momento el animal esté acompañado de su dueño o de la gente que tiene alrededor. Igualmente nosotros cuando tomamos esa determinación es que ya no nos quedó ningún camino para recorrer, que ya llegamos a un punto de no retorno en donde bueno, ahí tenemos que... para alargar el sufrimiento, digamos. Exacto. Hay mucha gente escuchando y una de las personas es Gise Torno, con toda la familia Torno, dice qué genio el vete. Así que te están mirando. Decile que gracias. Decile que gracias, decile. Gracias. Que vengan a la veterinaria. Está claro. Bueno, aparte vos estás bien en pareja y demás con toda esta familia también. Claro, pues. Estamos todos hermanados ya. Hoy llevé al más chiquito, lo llevé al campo. ¿Y tiene mucha mascota la familia, no? Los Torno y toda esa familia son todos muy perreros, gateros, todo. Tienen un montón de mascotas. Bueno, para ir cerrando un poco el tema del perro, el tema del paseo, de sacarlo a pasear, ¿cuántas veces vos recomendás? Porque viste que hay veces que, no sé, la lluvia o el mal clima y demás, a veces que lo tenemos en casa, es como un nene, si vos lo tenés mucho en casa, después te querés matar. Claro, ¿cómo vos recomendás, si es necesario alguien que los pasee, en el caso de que vos no puedas, esta salida que yo no tengo perros, nunca tuve, y ustedes dirán, qué locura, bueno, yo no tengo esa experiencia. ¿Nunca te metieron el perro? No. Pero, sorpresa, no, me vuelvo loca. No. Y bueno, tengo una hija, en el día de mañana eso no te voy a decir, la hija está cumpliendo un año. Claro, no está cumpliendo, falta. En cualquier momento... Lo mejor que le puede pasar a la niña, que se críen con mascotas. Exacto. Es lo mejor. Bueno, el padre ya está yendo a una veterinaria a comprar un perro. Sí, lo mejor, no, en serio, lo mejor que se críen los nenes. Tengo una anécdota. Hice un pidul mejor. Tengo una anécdota que había un nene que no emitía palabra. Sí. Después de recorrer varios lugares para tratarlo, porque el nene no hablaba, le dije un día, ¿por qué no le llevas un perro? Mira. Al mes fue la madre con el nene hablando, agradeciéndome. Bueno, Gise Torno acá me dice, Dani, lo mejor es adoptar un perrito o perrita o gato o gatita. Sí. Bueno, no sé, chicos, lo vamos a dejar porque no estamos hablando de mí. Ahora me dan dos consejos. No, bueno, pero esto del paseo, está bueno que nos expliques, porque yo a veces veo gente que a la noche lo saca a hacer sus necesidades o a la madrugada. Digo, para mí es una cosa como que impensable porque yo no tengo el animal, pero digo, ¿cómo es esto del perro, el cuidado del perro? Es como un hijo más el perro. Es como un hijo más. Hay razas que te piden más salida, más funciones. Por ejemplo, el Border Collie, que lo vuelvo a reiterar porque es el que mucho me gusta. Ellos te piden todo el día funciones, todo el día quieren funciones, todo el día te está exigiendo que les des algo para hacer, son los que más necesitan. Por ahí a veces tenés perritos chicos que ahora con el frío van con las patitas, llegan a la puerta, ven que hace frío, va, vuelta para adentro. Yo creo que lo ideal es sacarlo todos los días a pasear, si podés. Sobre todo el que no tiene patio. Si tienes un patio grande, por ahí pero bueno, sacarlo a pasear significa que el perro esté
que no sea cachorro, que sea cachorro que tenga todas las vacunas, ¿correcto? Bien. Después de terminar el plan de vacunación, el perro puede salir a pasear. Exacto, es como un bebé. Exacto, correcto. Exacto. Después de terminar el plan de vacunación, sí, lo podés bañar una vez cada por mes y lo podés sacar a caminar. Pero luego de terminar el plan de vacunación, antes no, ¿está bien? Bueno, y lo ideal es sacarlo todos los días, con llevarlo con correa. Si son perros grandes, tratar de llevarlo con un bozal. Claro, acostumbrarlo con un bozal para evitar problemas, con la antirrábica al día. Y ahí hablamos de nuevo en la responsabilidad del dueño. Responsabilidad del dueño. Y vayamos con la bolsita a juntar. Exacto. La materia fecal. Qué importante lo que decís, porque es horrible salir y ¡ah! Oh, la torta. Claro, y llegar a casa. Es plata, con... es plata. Claro, es plata, es plata. No, yo estoy llena de plata, chicos. No, no, por favor. Yo debo hacer la última. Me caigo y piso caca, es lo único que hago. Yo me compro terreno todo el tiempo. Y no te ganas nada. Claro. Yo debo hacer la última de mi parte, porque viste que cuando vos crías un perro, el perro empieza a tomar alguna costumbre, te empieza a conocer y demás. Sí. ¿Cuál es la primera costumbre que vos decís? El perro ya, no sé, sabe que cuando llegas en el auto, cuando abrí la puerta, cuando... El pistón mío, los domingos, 7 de la mañana, el tipo lo hacían entrar, me iba a despertar para salir a caminar. Por ejemplo, conocen el ruido del vehículo. Claro. Ciertas palabras, por ahí vos le decís, vamos a pasear, y el tipo, donde ya lo sacaste 2 o 3 veces y dijiste la palabra vamos a pasear, ya están en la alerta y preparados en la puerta, saltando, haciendo toda la monada. Qué sabiduría necesaria tiene. Para, bueno, viste, ellos reconocen ciertas palabras. O por ejemplo, en tu casa, cuando hay asado, lo tenés adentro. No, sienten el ruido de la tabla. En mi casa salíamos a llamar los perros con el ruido de la tabla de la carne, porque cuando escuchaban el ruido, los tipos... Ay, hablando de asado. Aprenden a hablar ahí, dice. En el tema del asado, ¿es recomendable darle las sobras, darle algún...? Ah, eso, ojo, ojo, porque hay mucha gente, ojo, que lo hace. Eso, me que llevo las sobras para el Toby, ¿viste? ¿No? Y yo, muchos se me enojan porque cuando voy a diferentes asados... Primero, el hueso de costilla se les traba acá entre los dientes. Ah, no. Son, ojo, huesos que escuché, se astillan y le hacen mal. Bien. No. ¿Grasa y eso? No, vos no te comés la grasa. Exacto. No te comés la, o te comés un pedacito. Entonces, no, todo eso lo hace mal. Mal al hígado. ¿Y los huesos? Una falla hepática. Los huesos tienen que ser huesos grandes. Bien. Yo, a lo mejor, voy un poco en contra de. Pero a mí me gusta verlo al perro pelear con un hueso. Que esté ahí entretenido. Pero darle un hueso grande. Ya sean esos huesos que vienen en la veterinaria o si no en la carnicería, decirle, dame un hueso grande, que no lo astille, claro, y que le esté peleando, que le gusta. A ellos les gusta agarrar con las dos manos y morderlo, se limpia los dientes, claro, les gusta, sí, los entierran, porque es propio de ellos enterrar los huesos. Bueno, nos encantó la charla. Mirá que yo no tengo animales, no tengo perros. Tiene que volver a trabajar porque te vamos a tener que pagar nosotros. Claro. Bueno, eso, mande saludos porque sabemos que está de novio y están mirando y me están diciendo, está con Flor, muy bien. Sí, bueno, les mando un saludo grande. Y a Danisa también. Porque que prepare la cena. Claro, ya que está, mandó un mensajito. Ya que le mandé saludos, que prepare algo de cenar. Bueno. O alguna factura para el mate, ahora un ratito de acá. Sí, también, puede ser. Que lo traigan a la veterinaria y de paso nos sumamos nosotros. De la reina, si no, no. Un lugar bueno. Bueno, contanos un poco si alguien tiene animales y demás, ¿dónde los pueden llevar? Yo voy, si tienen animales y eso, sí, yo lo primero que me gustaría, más que decirle, hacerme propaganda a mí, es decirle, no se dejen estar ante cualquier problema de salud que puedan ver en el perro. ¿Está bien? Como el ser humano. Sí, exacto, como el ser humano. O sea, no se dejen estar. Si ven que el perro tiene vómito, no esperar dos días y llamarte. Si che, hace 2 días, no, no. Si tiene vómito o eso, aunque sea llamar por teléfono a su veterinario. ¿Ok? No dejar pasar el tiempo. Si ven que tiene un pequeño bultito que te parece que es algo extraño, no esperar 2 o 3 meses a ver qué pasa. Llamar enseguida. O sea, más que dar mi dirección, que es acá en Balcarce, 9 de julio, son nuestros vecinos, al lado de la radio, me gustaría, que es un problema habitual que nos pasa a nosotros y otros colegas, porque en definitiva nosotros también hacemos varios trabajos con colegas nuestros para poder curar el animal. Uh-huh. No somos celosos de nuestros clientes, derivamos, mandamos a hacer cierto diagnóstico con otro colega, otros colegas, ya sean ecografía y eso, y después llegar entre todos a un pronóstico, un diagnóstico y poder tratarlo. Pero más que nada, aparte de estoy acá en Balcarce 9 de julio, más que hacer en propaganda, digo, no dejen de ir a su veterinario cuando encuentren algo en el perro
o en el gato, o en el campo, una vaca, un caballo. Eso, ¿te llaman para que vos vayas a asistir también a animales grandes? Yo me dedico casi el 80% a grandes y mi hermana a pequeño. Hacemos clínica y también, bueno, hacemos cirugía y eso que es lo que nos gusta, de pequeño y de grande. Yo me dedico bastante más a las vacas. Pero bueno, mi consejo es que no se dejen estar. Si el perro está con tos, no esperar 5 días. Ir al otro día. Si el perro tiene un tumorcito o el gato tiene un tumorcito o ven alguna masa extraña, ir enseguida, no dejarse estar. Si el perro tiene diarrea, sobre todo un cachorrito, no decir, che, hace 4 días está con diarrea. No, no, ir ese mismo día, hacer la consulta. Yo sé que a lo mejor hoy capaz que le cuesta una monedita, pero por ahí si lo dejás estar y lo tenés que internar y encima no sabés si se puede salvar o no. Aparte, mejorar la calidad de vida también del animal. Mejorar la calidad de vida de ellos, tener un plan de vacunación. Siempre es más barato tener un plan de vacunación bien hecho y no una internación larga que no sabemos cómo va a estar el perro cuando termine. Aparte, es simple. Si te gusta tener animales, cuidalo. En este caso, un perro lo tenés que cuidar y tenés que ser responsable en todo sentido, tanto para el perro como para los demás. Seamos responsables. Exacto. Bueno, me encantó. Muchas gracias. Y con un moñito, yo te digo, tanto que mangueamos nosotros, sí, fuerte el aplauso. Con un moñito, te digo que acá me están tirando data, porque no solamente la familia Torno, los Longarini, porque tu novia es Longarini, digo, ¿puede ser que con tu suegra, me está pasando acá por la cucaracha, que con tu suegra haces pasteles? No, no. No, no, ahora no te achiques, Ya tenemos los pasteles acá. Bueno, la semana que viene los queremos. Voy a subir a hacer mate cuando hacen pasteles. Pero no, no, le vamos a traer pastel hecho a ella. Ahora sí, el que está. No, ahora sí. Ya está, le vamos a traer pastel. Bueno, no, para la última, el Tour de France, quiero mañana. Mirá, hoy fui al campo y no pude ver la etapa, pero ya creo que el domingo termina. Empieza, bueno, en un canal de esto de deporte a las 9 de la mañana seguramente. Muy bien, hay que preparar el mate. Se los recomiendo. Yo, dato aparte, soy miembro del club ciclista. Y somos un poquito los locos de la bici, ahora estoy un poquito abandonado por el frío y eso. Bueno, quiero saludar al club ciclista, a los chicos que corren por ahí, que siempre nos dejan bien. A veces meten el perro ahí, ¿no? No, ahí no. Quiero saludarlo porque siempre dejan bien parado a Carlos Casari. Bueno, y el Tour de Francia, algo que estamos esperando, que está muy lindo y ya termina en estos días. Creo que a las 9 de la mañana, mañana. Y estamos esperando para volver a nadar. Estamos esperando en diciembre para ir a nadar con mi compañero. O sea que acá vamos a tener nota, te vamos a tener acá en todas las notas posibles. Sí, cuando quieran estamos a eso. No, cuando quieran fuera de... Y si precisás sacarte pulga o algo, ya sabés también. Sacamos piojo y... Balcarce 9 de julio. Bueno, Adri, gracias por acercarte. Bueno. Y obviamente en un día tan especial, que es el Día Internacional del Perro. Así que no te metan el perro. Vos vení a traer tu perrito si tiene algún problema. Y si no, de verdad, festejalo ahí, cuidalo, mimalo, ser responsable. Ese es el mensaje que dio Adri hoy. Adrián Sigal y obviamente veterinario. Sí. No sos el tío Mario, veterinario. Vos sos Adrián, el veterinario. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nosotros seguimos en la 105, aquí en Todo es Posible. Somos la terapia antiestrés que estabas buscando. Y todo es gratis. Sumate al programa más escuchado. Todo es posible por la 105 FM 105.1, la 105.com.ar.